Estamos en un lugar mágico de Asunción, la Plaza Manuel Ortiz Guerrero y José Asunción Flores, donde reposa el creador de la guarania y donde corren las aguas del arroyo Umburicao que le inspiró una de sus más inmortales guaranias. Precisamente Ricardo Flecha, otro de los grandes artistas paraguayos, está desarrollando hace más de un año un proyecto que se llama Donde la guarania crece y está lanzando ahora su segundo disco, La guarania crece en los territorios del agua. Ricardo, ¿qué te inspira este lugar? Por ejemplo, esto, Andrés. Mombre asete guiayunerendape nemo morase gui maite guibe mareico sepiape se esperanza mi Bora y juiujei, guiama non botama, coapean guajebo. Tañes un andeve, ande po guibepa, sembo. Verso de Ortiz Guerrero y música de Flores. Verso de Ortiz Guerrero y música de Flores, acá a orillas del arroyo Umburicao, para beber no solamente de ese manantial que es la obra de José Asunción Flores, creo que uno de los más grandes creadores del Paraguay, alguien que a través de su obra supo plasmar una parte del sentimiento del paraguayo con la creación de la guarania. Alguien que conjuntamente con Manuel Ortiz Guerrero inició con la guarania la reivindicación del idioma guaraní en un momento dado en la historia en que no era bien visto hablar en guaraní, y ellos levantan esa bandera, crean una nueva forma musical que después con el tiempo nos representa, nos sigue representando en el mundo entero, ¿verdad? Como es la guarania, una creación que como en muy pocos otros países se da, ¿verdad? Que es una canción que representa a un pueblo y cuyo autor se conoce, porque muchas canciones o ritmos no se saben quién inventó ni cómo, ¿verdad? En este caso sabemos que Flores es el inventor de la guarania. Ricardo, se nos están mezclando muchos símbolos muy caros para todos los paraguayos, ¿verdad? La guarania, Flores, este lugar, Ortiz Guerrero y el agua. Tu segundo disco de este proyecto une la guarania con el agua, sí. Y Umburicao es, bueno, una de las creaciones emblemáticas que unen justamente la guarania con el agua. ¿Por qué este proyecto? ¿Qué querés decir con esto? Yo lo que quiero empezar diciendo, Andrés, es que Flores era un entusiasta de la naturaleza. De hecho, su primera guarania la hizo a un río, el río Jejuí. Creo que Flores tenía en mente, ¿verdad?, darnos este mensaje. Flores nos sigue hablando a pesar de haber muerto a través de su obra, ¿verdad? Por ejemplo, escribió también para Los Montes, en Catí. Escribió para este arroyo, ¿verdad?, una canción preciosa, un legado. Cuesta reconocer lo que es hoy el arroyo Umburicao. Cuesta reconocer lo que es hoy el arroyo Umburicao. Y de alguna manera nos liga también con nuestras culturas originarias. Hoy nos damos cuenta, después de mucho tiempo, que nuestros ancestros, nuestros antepasados, los hermanos indígenas, tenían razón. Hoy la civilización destruye, sin embargo, ellos nos enseñan que hay que vivir en armonía con la naturaleza, con todos los seres que habitan, ¿verdad?, sobre la tierra,
Y creo que el agua, que es sinónimo de vida, fuente de vida, es importante, porque no solamente el agua es creadora de vida, sino también nos puede transportar, ¿verdad?, a muchísimos años en cuanto a la obra de flores. Creo que el tema del agua en este mismo momento es importante, porque no solamente el agua es el líquido vital, sino también es fuente de soberanía. Dentro de muy poco tiempo va a ser un problema, y tenemos que aprender a cuidarla, porque pensamos nosotros que el agua solamente uno abre el grifo y está ahí, ¿verdad? Hay que cultivar el agua, hay que plantar el agua así como se plantan otras cosas, y hay que crear conciencia para que eso se dé y que cuidemos todos el agua, ¿verdad? Este disco, y creo que la serie de actividades que tenés prevista, un concierto grande este miércoles en el Teatro Municipal y una serie de talleres, de contactos con gente. Este disco rescata algunas guaranías clásicas como Muricao, justamente, por ejemplo, Soy de la Chacarita, de Maneco Galeano, y guaranías nuevas, de nuevos creadores, ¿verdad? Y es una conjunción de varias cosas, como dijiste, ¿verdad? Es la creación de la guarania, es un homenaje al creador, es un llamado de atención con referente al agua y la naturaleza, y también como fuente de vida es la nueva creación, los jóvenes. No en balde Flores siempre se preocupó por los jóvenes de su patria, y de hecho en el disco hay un homenaje que él hace, unas palabras alusivas, y donde habla de la juventud. Por eso nosotros apostamos también por las jóvenes creaciones. En este caso, ¿verdad? Son... Sí, mucha gente decía que no hay guaranías nuevas. Acá sí se demuestra que sí hay. Sí hay guaranías nuevas. Es importante que eso se diga, ¿verdad? Hay 8 guaranías nuevas. El problema siempre es, Andrés, el tema de la difusión, ¿verdad? Parece que la gente está muy más apegada a las cosas que ya escucha. Y mismo en los programas de radio, ¿verdad?, se pasan más polcas que guaranías. Hay muchas guaranías en este caso. Un poco la guarania que tiene que ver con el tiempo en que nos toca vivir, ¿verdad?, y con la poética de este tiempo, ¿verdad? Eso creo que es lo que nos enseñó el maestro Flores. Flores fue un cronista de su tiempo, un preocupado por lo que le pasa a la gente, le pasaba a la gente de su tiempo. Y en este, digamos que racimo de canciones nuevas, hay 8 guaranias que tienen que ver, por ejemplo, como la canción Carta de Asunción, que es de Ángel Molina, que él escribe a su mamá, que ya falleció, contándole cómo es Asunción ahora. El caso de Fantasma de Ciudad, de Hugo Ferreira, que habla de aquellas personas que no están, aquellas personas que nosotros queremos y que murieron por un ideal, por algo que ellos pensaban de que era justo. Y también tenemos cosas como... La guarania de un recuerdo, que es una guarania amatoria de David Portillo. Tenemos Ipacaraí, de Jaime Sacher, que nos presenta una manera dolorosa, como el progreso, entre comillas, liquida una forma de vida, que es la vida de los pueblos. Y por otro lado, ¿verdad?, une su voz a favor del lago Ipacaraí, que en este mismo momento está pasando por uno de sus momentos más críticos en su historia. ¿Este disco se presenta con un concierto? ¿Qué va a ser? Este disco se presenta con un concierto que va a ser el 27 de agosto en el Teatro Municipal, entradas populares, 50.000 guaraníes. Ese día vamos a vender el disco. Y nobleza obliga, tengo que agradecer a la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Asunción, que posibilita que este encuentro se dé este 27. Agradecer también a Sobrevivencia, a Amigos de la Tierra, por la posibilidad que nos dan ellos también de hacer esto que vos dijiste, ¿verdad? Queremos ir a distintos puntos del interior con esta propuesta de la guarania Crece en los Territorios del Agua, con talleres sobre este tema específico, que es la conservación del agua. Así es que muy contento y espero que la gente asista al concierto, que no se va a arrepentir. Van a estar todos los que participaron del disco. Creo que es importante, porque es una mezcla de jóvenes y algunos no tan jóvenes, ancianitos ya, que
que hacemos la guarania. Vamos a cerrar esta entrevista escuchándote cantar Buricao. Contémosle un poquito a la gente cómo nace en Buricao. Flores está acá enterrado, digamos, después de un largo exilio. ¿Cómo él se inspiró y qué implica esta guarania? Bueno, la verdad hay dos versiones de la... Hay una versión, la que cuenta Osvaldo Momper, el hijo de Víctor Montórfano. Que puso la letra. Hay que destacar que la letra se pone después. Sí. La melodía se concibe como una guarania sinfónica sin letra, que después le acopla la letra de Víctor Montórfano. Preciosa la letra. Preciosa. Sé que cuenta la historia, que, o por lo menos cuentan Gilberto Rivarola y Félix de Guarania, dos personas muy cercanas a Flores, que se encontraron aquí para encontrarse, es una forma de decir, parece que se corrían de la policía y venían a esconderse para fumar aquí. Y Flores quedó dormido y después se despierta en la mañana y ve el esplendor del Buricao, el follaje, todo, y se inspira y escribe, ¿verdad? Esa es una de las versiones, ¿verdad? La otra es un poco más romántica, que dice que Flores vino aquí y se quedó dormido, y al despertarse, bueno, vio que un grupo de indígenas estaba también del otro lado, en la otra orilla, disfrutando de la belleza del paisaje en aquel entonces, ¿verdad? Así es que son dos versiones. También cuentan Félix de Guarani y Gilberto Rivarola que esta canción la había dedicado al padre de Federico Franco Troche, que tenía una farmacia por aquí cerca, ¿verdad? Creo que se llamaba Juan de la Cruz Franco. Y a Flores le había impactado porque siempre veía la farmacia llena de gente. Y entonces parece ser que era un tipo muy solidario, Franco, porque regalaba los remedios a la gente que no podía pagar, y Flores quedó impactado. Entonces, sin conocerle a Juan de la Cruz Franco, le dedicó la guarania. Sean cuales sean las versiones, es una preciosa guarania. Les dejamos con Ricardo Flecha interpretándonos. Atiendan la letra y comparen con lo que es hoy el Buricao para ver lo mucho que perdimos de la riqueza del agua y lo mucho que todavía tenemos que cuidar. Acoy arroyo por arecer canguemiba, yemo mandúa. Ayer o guaren de pepe, como cunu, kiririja pemi. Y tazarandia pepewi, aro cañin huevo, donde pura que. Se ve se mo pirimbabo lo vendu ya ve. Y poi me ne ho trondeggia con il
ya veré hoy cobardiriri. Y pupenan en boyoya, hoy sinini abani campana orar.